Pues bueno, acabamos aquí la sección de actualidad y pasamos a la última sección de nuestro programa, que es Desmontando a la Ultraderecha, que como siempre, pues os traigo basura, basura de la buena, Mira, e buena, buena. intentamos desmontar, pues, argumentos, etcétera, No, ¿vale? ex Smith, quédate, que ahora viene unas secciones buenas, buenas, buenas. A mucha gente le encanta. Sí. Pues voy Y a si, ponerlo. si no, buenas noches. Bueno, para los que nos hayáis seguido, os hayáis unido, sección de desmontando a la extrema derecha, buena mierda, como dicen por aquí, donde vamos a desmontar los discursitos. Os recuerdo que somos Al Descubierto, nos podéis encontrar en aldescubierto.org. Muy importante seguirnos en redes, Twitter, Instagram y tal. Y por supuesto, si nos queréis seguir personalmente a nosotros, ¿sabes? Mi Twitter es, pues ahora mismo no lo recuerdo, un segundo. JFran Albert, creo, así. Sí, JFran Albert y el tuyo, Ajusteag o No, Adjusteag. ajuste sí. Adjusteag, vale. Que me lo he cambiado. Entonces, muy importante, si podéis darle. Sí, Sara dice vale. que no se podrá aguantar, que siempre me hace enfadar mucho. Es verdad. Nada, he cogido tres vídeos cortos, ¿vale? Uno dura 2 minutos, otro dura tres, y este lo voy a poner 7 minutos así. Hoy la sección será, yo creo que más rápida, aunque luego siempre nos liamos. Y nada, básicamente son tres vídeos, dos de Macarena Olona y uno, creo que de Iván Espinosa, no, uno es de Alicia Rubio, ¿vale? Hablando sobre cuestiones LGTB, ¿vale? Que es básicamente de lo que hemos hablado en este, era la temática de este programa, LGTB y Vox, así que pues me he ceñido a eso, ¿vale? Este vídeo, por Algo así ejemplo. de el voto hablando de el lobo hablando de las ovejas, ¿no? De qué mal se portan las ovejas, no dejan que las cace, o algo así. Madre Exacto. mía. Exacto. Los dos primeros vídeos que voy a poner son de Macarena. No, 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 Rocío Monasterio, perdón. La tenemos ahí, ¿vale? Ahí trajeada. Hablando de la ley LGTB que quiso aprobar en su momento Unidas Podemos cuando gobernaba Rajoy, en el año 2017. Que el PP se abstuvo para permitir su tramitación y tal. Y bueno, pues Vox estuvo paseándose por los platós quejándose. Le llamaban la ley Mordaza LGTB. O sea, esa Qué apropiación flipas, ¿eh? ahí. La ley Mordaza LGTB, ¿vale? Y ahora veréis qué cositas decían, para que veáis un poco lo esperpento. ¿Y hasta qué punto protege al menor esta ley que puede cambiar de sexo sin consentimiento paterno? ¿Es una forma de menoscabar la patria potestad? Claro que sí, por eso decimos que es una ley totalitaria, ¿no? Aquí están haciendo referencia a un aspecto que tenía esta ley bajo la cual, a partir de los 16 años, tú no necesitabas el permiso paterno para iniciar una terapia de reafirmación de género, ¿vale? O el cambio de sexo registral y tal, ¿vale? Igual que con 16, con la ley del aborto a partir de los 16 años, tú ya puedes, sin el permiso de tus padres, abortar, pues esto era lo mismo con el tema del género, ¿vale? Y sin necesidad de pedir informes psicológicos y bla, 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 ¿vale? Pues Rocío Monasterio dice que es una ley totalitaria que menoscaba la patria potestad de los padres, ¿vale? Trabajar con 16 años no, pero decidir cuál es tu género a nivel legal, eso sí, eso es totalitario. Es una ley que entra en el ámbito más privado, que es la familia, el ámbito familiar, y que sustrae a los padres el derecho que tienen y la tutela de sus hijos, ¿no? Nos quieren quitar esto que les gusta tanto a algunos del derecho a decidir, ¿no? El derecho a decidir sobre la educación de nuestros niños, nos quieren quitar la tutela de nuestros niños. Claro, todos estos son los que dicen que nuestros niños los tiene que educar la tribu, ¿eh? Los tiene que educar la tribu. Yo de Podemos no me sorprende, ahora sí me sorprende el Partido Popular que esté en esas posiciones, pero hoy lo hemos visto, se han abstenido, lo cual quiere decir que van a permitir la tramitación, van a introducir dos o tres enmiendas y al final pasará como la Comunidad de Madrid, que aprobarán, gracias al Partido Popular, una ley totalitaria. ¿Cree que debería, por ejemplo, el... A mí me hace mucha gracia el tema de ley totalitaria. Y dices, añadir la palabra totalitario a todo cuando es una cosa que se vota en el Congreso y que además permite una libertad que antes no permite. Entonces, ¿dónde está lo totalitario? Que tú quieres que por esa diferencia de 2 años las personas no puedan decidir sobre su género. Cuando hay un montón de derechos y un montón de libertades que una persona tiene a partir de los 16 años. Pero tú tienes un problema con esto. Es que casualidad, qué casualidad. ¿Vale? Y ya veréis la deriva que toma el debate este. Y luego, Por supuesto, de fondo, vídeos de gente homosexual divirtiéndose. ¿Vale? Todo muy sutil. como algo mal, ¿sabes? Es decir, en plan de, mira, mira esto, qué terrible. Además, esta gente es muy graciosa porque te dice, no, es que como una persona de 16 años va a poder elegir nada. Y luego a esa persona de 16 años le dicen que esa persona no puede abortar ni nada y que está perfecto para ser madre o padre, ¿sabes? Que y dices, hostias.
aquí hay, o sea, para elegir eso no, pero para ser madre o padre, este es el momento ideal de tu vida, ¿no? Pues bueno, un poquito de ideología religiosa te estoy viendo. Claro, claro, claro. Tú, para tener un hijo, eso sí, eso a cualquier edad está bien. Pero decidir sobre tu género o sexo registral, eso ya no. Es que me parece... Defensor del menor, de pronunciarse sobre estos aspectos que afectan a los menores. Creo que tendría que pronunciarse el defensor del menor y creo que se tendría que pronunciar el defensor del pueblo, pues lo que estamos es vulnerando una serie de derechos del conjunto de los españoles, ¿no? Pero ya vimos como la defensora del pueblo se quitó del medio y cuando se fue a recurrir la ley de la Comunidad de Madrid dijo que bueno, que efectivamente podía haber vulneraciones de los derechos de los padres y de los españoles, pero que fuéramos cada uno a uno a demandar cuando fuéramos fuéramos agredidos en nuestras libertades, en nuestros derechos, etcétera, etcétera. Agredidos en nuestras libertades y en nuestros derechos. De los cojones. O sea, que básicamente lo que le dijo la defensora del pueblo es que se callaran la puta boca y que si quisieran quejarse ellos individualmente, que se quejaran, pero que ahí no tenía que meterse la defensora del pueblo ni pollas. Básicamente nos dejó a los pies de los caballos y así vamos a estar con esta ley. Así van a estar los padres que van a tener que defenderse uno a uno cada vez que ataquen a uno de sus niños, cada vez que ataquen a uno de nuestros niños. Cada vez que ataquen a uno de nuestros niños. Aquí vemos una estrategia de la extrema derecha, bastante habitual, que es ponerse siempre, que es victimizarse. Es decir, yo no ataco al colectivo LGTB por restringir sus derechos o por ir en contra de una ley que amplía sus derechos. No, el ataque lo estoy recibiendo yo con una ley que supuestamente amplía esos derechos, ¿no? Más el ataque lo están recibiendo los niños, ¿no? Esa utilización de los menores de edad con objetivos políticos, de una manera, además, hiperrastrera, cuando en todo momento de lo que estamos hablando aquí es que en lugar de que tengas que tener 18 años para decidir qué sexo, qué género tienes, a nivel legal, con los trámites que hagan falta, si a partir de los 16 ya está. O sea, la pelotera es por esto, ¿eh? No por otra cosa. Ah, lo veremos. Es que no es por otra cosa. Sí, además, una cosa que me hace gracia, ¿no?, es la mención que ha hecho al defensor del pueblo, ¿no? Como tú has dicho, al defensor del menor. Y dices, pero si todos los defensores del menor y del pueblo de todas partes están dando la razón a ampliar derechos y a leyes de protección, y los que se ponen son esta gente, que además luego cuando gobiernan se pasan al defensor del pueblo y al defensor del menor por ahí, ¿no? Es que esta es la típica. No, porque esto es un ataque frontal y es un ataque frontal a la familia también. Se busca entonces... Ahí te has delatado tú solo un poquito, Rocío Monasterio. Es un ataque a la familia, ¿sabes? No es un ataque a una persona, es un ataque a tu idea de familia natural, que es distinto. Ahí se te ha escapado un poquito. Es decir, es un ataque a tus valores, a tu manera de pensar. No tiene nada que ver con atacar a los niños. Eso es una bola que tú te has inventado. ¿Es el interés del menor o con esta ley solo se busca el interés de ciertos colectivos? Ojo a la preguntita, nada interesada. Ahí, ¿crees que con esta ley se protege a los menores o está hecha para el interés de ambos colectivos? Ya estás dando tú la respuesta. Es que me pone los nervios, de verdad. Con esta ley se busca hacer política para minorías, se busca contentar a unos colectivos y además esta ley luego llevará aparejadas un montón de subvenciones, ya crea una agencia estatal que va a ser la que va a vigilar y va a perseguir a todo aquel que se atreva a, como estoy haciendo yo aquí hoy, oponerse a la ley. Pero que estén seguros que aunque la aprueben... Claro, si se aprueba una ley y la incumples, te sancionan. Claro que sí. ¿Por qué lo dices como si fuera una movida? Si el Congreso, elegido por todos los españoles y las españolas, aprueba una ley, te guste o no te guste, y la infringes, en este caso, y entiendo yo que serían delitos de odio, etcétera, 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 pues entonces no es que te persiga el Estado, es que has incumplido la ley. Punto y final. Pones aquí como si fuera algo apocalíptico. Pero es que ella y su marido no están acostumbrados a que les persiga la ley. Ya con la mansión esa que levantaron, se pensaban que no iban a... Que, hombre, ellos son la élite social, ¿no? Pero bueno, aquí la cosa es aquí como obedecer la ley, que esta gente es muy del discursito de ley y orden, ¿no? Cuando va contra ti, entonces es persecución. Pero cuando lo hagas tú, que sí que va a ser persecución, porque vas a ir contra un montón de gente intencionadamente de manera legal, ahí no, iba a ser obedecer la ley. Que son muy interesados, ¿no? Con todo el uso del lenguaje y tal. Vamos a seguir algunos hablando frontalmente en contra de esta ley. Y nos va a dar igual que nos sancionen, que nos cierren las asociaciones, etcétera. Porque lo que estamos es defendiendo la libertad. Y en la defensa de la libertad no puedes fallar nunca. Pero es que no estás defendiendo ningún tipo de libertad, sino todo lo contrario.
Aparte, a ti nadie te va a perseguir si la ley no está aprobada. Tú hables en contra de una ley, no te va a tener ningún perjuicio. Pero si decís lo que os da la gana cuando os da la gana, en todo momento, y no os han perseguido. Ahí atacas mi libertad de expresión y mi libertad de opinión o lo que sea, y lo digo en todas las televisiones en las que estoy. Tú hazte la víctima que se te da de puta madre. Hablando de sanciones, ¿qué le parece que se pueda castigar con multas de hasta 45.000 euros, aquellos profesionales de la sanidad que apliquen pues terapias que pretendan revertir esa orientación sexual aún con el consentimiento de esas personas? Bueno, me parece propio pues de regímenes estalinistas, ¿no? Y que se persiga a los periodistas y que se persiga a las asociaciones, ¿no? Vamos a recapitular. ¿Qué te parece que se multe con 45.000 euros a quienes apliquen terapias de reconversión, es decir, pseudoterapias para curar la homosexualidad? Respuesta de Rocío Monasterio. Me parece una medida estalinista y totalitaria. Regímenes estalinistas. Es que flipas, ¿eh? Es decir, aquí perseguir las barbaridades de digámoslo claro, ¿no? Gente ultrarreligiosa, nada de profesionales de la sanidad. No, eso es estalinista. Es que esto es ridículo. Y me metes ahí a persecución a periodistas. Pero, ¿cuál ha sido la pregunta que te ha hecho? No metas ahí otras mierdas, ¿vale? No seas como los padres que te acusan de no haber limpiado el cuarto y te sacan de todo. Estás diciendo que te parece mal que se castigue el tener terapias, que se hagan pseudoterapias de reconversión. Luego, no, es que vos no somos homófobos, no sé qué, no sé cuánto. Venga, hombre. Y además que recordemos que los que persiguen a los periodistas es esta gente tiene vetados a casi todos los medios de izquierdas que no pueden acudir ni a sus ruedas de prensa, ni a sus salas, pero es que en la mayoría de países donde gobierna la gente que les encanta a ellos, rollo Hungría o Polonia, o sea, toda la prensa opositora han ido a por ella y en muchos casos o se la han cargado y la han comprado oligarcas cercanos o están en una situación de precariedad increíble, bajo ataque, perseguidos. Vamos, pero si vosotros odiáis la libertad, es muy gracioso que estén todo el rato con el discurso de la libertad, de expresión y tal, cuando son lo contrario. Al final, pensábamos que vivíamos en que España era un lugar en que la democracia y la libertad, bueno, estaba garantizada, y lo que estamos viendo es que tenemos partidos que atacan frontalmente la libertad y la democracia y tenemos otros partidos que son peores porque son cómplices de este ataque. Lo que ha pasado hoy con el Partido Popular es gravísimo, la abstención del Partido Popular es gravísimo. Yo quiero felicitar a diputados como el señor Salvador por su valentía en la defensa hoy de todas sus ideas, porque no es fácil, ¿eh? Y en eso pues le acompañaremos otros partidos como Vox, a los valientes que se atrevan a confrontar y hacer frente al totalitarismo, al totalitarismo de Podemos, de PSOE y del Partido Popular también. ¿Le ha sorprendido que tan solo, como dice usted, dos diputados se hayan votado no? Bueno, no me sorprende porque yo no exijo que la mayoría de la gente sean valientes, ¿no? Yo creo que hay una mayoría silenciosa en España que se están dando cuenta del ataque a la libertad que supone esto y al final necesitarán líderes y políticos que defiendan sus posiciones. La mayoría de los españoles, si se leen la ley, se escandalizarían del ataque tan brutal a su libertad. Y lo que tienen que entender... Aún no han dicho nada de la ley que es tan totalitaria. Pero bueno, ahora vamos a ello. Es que cuando los políticos, la mayoría de los políticos del Congreso ya no defienden la libertad, le toca defender la libertad a cada uno. Y nos va a tocar a cada padre ir a los colegios a enterarnos de qué temario le están dando a nuestros hijos. Y el día que quieren entrar los colectivos LGTBI a decir a nuestros niños que pueden un día ser hombre, un día ser mujer, que prueben a ver qué les gusta más, etcétera, etcétera, ese día tendremos que ir al colegio y decir, mi hijo ese día no va a ir a clase, no va a ir a clase. Y el director de ese colegio tendrá que decir, estos temarios yo no los voy a dar. Y el periodista al que le coarten su libertad y no le permitan hablar con libertad de todos estos temas tendrá que decir, pues yo voy a escribir sobre esto. Es un ejercicio de valentía, no es tan complicado y lo tenemos que hacer todos, es una obligación moral. Pues señora Monasterio, muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo que haya estado esta noche aquí con nosotros el día en el que se ha aprobado esta ley LGTBI. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Y vamos ahora a analizar esa... Hay muchas veces mucha gracia, hacen, por supuesto... La enseñanza LGTB que se puede hacer a los niños, yo estoy convencido de que no es como la que dice Rocío Monasterio, pero en general hay un consenso científico bastante grande en el ámbito de la educación y de la pedagogía en el que enseñar contenidos de igualdad, igualdad en general, antirracismo, igualdad de género, igualdad LGTB, es positivo, no solamente para
los niños que son LGTB o los niños que son negros o inmigrantes o que son, pertenecen a estos colectivos históricamente y estructuralmente discriminados, sino que es bueno en general para la apertura del pensamiento, para el pensamiento crítico y para el respeto. Es decir, que un solo adulto apoye a un niño que se identifica con una orientación homosexual ya reduce un 40% el índice en la adultez, con solo que haya tenido un adulto apoyándole, ¿vale? Aparte de que normalizar realidades es positivo, etc. Hay muchos artículos científicos en internet. Yo he traído este, ¿vale? Que habla de, pues eso, porque es importante enseñar diversidad LGTB a los niños. Es decir, lo que le parece tan horrible a la señora Rocío Monasterio, resulta que va totalmente en contra de lo que sabemos y de lo que se ha investigado de lo que es la educación a menores y adolescentes. Pues lo dice alguien que se dedica a esto, que se dedica a trabajar estos contenidos, y lo digo abiertamente, ¿vale? Entonces, si queréis investigar estos enlaces, yo os invito a hacerlo para que veáis qué herramientas se utilizan en los colegios para enseñar este tipo de cosas, qué es lo que se enseña exactamente y qué consecuencias positivas tiene tanto en personas homosexuales como en personas heterosexuales, como en la sociedad en su conjunto. De la misma manera que es positivo enseñar respeto al medio ambiente, ética, pensamiento crítico, etcétera, 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 que es todo lo que la extrema derecha se quiere cargar porque evidentemente no le interesa. Pero no te ponen ningún argumento. Simplemente te dice que eso es un ataque a los niños, a sus derechos y ya está. Pero no te dicen ningún argumento en ningún momento. Y encima se inventan los contenidos, ¿no? Porque te dicen, no, porque llegará gente que dirán que hoy puede ser hombre y mañana mujer y que prueben cosas. Y dices, a un niño de 6 años, no estás diciendo eso. Es decir, te está explicando que existen distintas realidades, que no tiene que sentir odio. Como esta mujer cuando decía que los niños, es que están enfermos, de que los niños de 6 años sean expertos en fetichismos con los pies. Y tú, pero encima sexualizándolo, eso no se enseña en ningún sitio, pero qué locura estamos hablando, ¿no? Y el problema es que haya gente que se lo crea. Ley, vamos a desgranar los puntos más importantes de la mano de nuestro compañero Javier Torres. Muy buenas noches, Javi. Muy buenas noches. El objetivo de la ley, lo que hoy se ha aceptado, te han podido ejemplos. Vale. Vamos a ver qué es tan horrible de esta ley, ¿eh? Vamos a verlo. Lo harán a través de la educación, cambiando libros de texto para instaurar una concepción de la sexualidad y afectividad humana basada en la ideología de género. Todo ello queda recogido en el artículo 40 de la norma promovida por Podemos. Es más, se llega a invitar a los menores a cuestionarse su propia sexualidad. ¿Dónde queda, pues, el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus valores? Ojo, el artículo 40 dice que en el plan integral educativo se hablará de diversidad sexual, de género y familiar en asignaturas que tienen que ver con ciencias sociales y ciencias naturales, que es conocimiento del medio, que es una realidad que existe, y no solo en el ser humano, sino en otras especies, por cierto, y en otras culturas, ¿vale? Y el estudio del movimiento LGTBI en historia, que dices, hombre, forma parte de la historia del movimiento LGTBI, igual que el movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos, igual que muchos movimientos, o no forma parte de la historia, ¿vale? Y dice el tío este, ¿dónde queda el derecho de los padres a enseñar nuestros propios valores? ¿Pero quién te va a quitar a ti ese puto derecho? ¿Ese derecho lo sigues teniendo? El centro escolar le enseña otra perspectiva, otras alternativas. Ya está, pero tú le vas a seguir enseñando los valores a tu hijo que te salga de la polla. ¿Dónde queda el derecho? O sea, lo consideran un ataque frontal al derecho a los derechos de los padres simplemente porque el centro les muestra una alternativa diferente. ¿Quién claro, está, porque sus padres. ¿Quién está adoctrinando aquí? Claro. ¿Los que quieren que solamente se enseñe una opción o los que quieren que se enseñen varias opciones? Es que me parece increíble. Claro, si la cosa es, el padre es homófobo y lo que quiere es transmitir esos valores de desprecio hacia la homosexualidad. Ya está, y es lo que les parece mal. Es que, si está claro. Mira, otro que voy a bloquear rápidamente. ¿Has ¿Quién? Visto? ni se ha catado. Entra un segundo y se pide enseguida. Vale, pues seguimos. La ley también deja claro en su artículo 20 que a partir de la pubertad, aunque no da más datos en qué edades consiste la pubertad, los niños tendrán la capacidad de decidir sobre cambios de sexo con inicio de tratamientos hormonales. Y todo ello sin necesidad de consentimiento paterno. Pero ojo, en el artículo 20 también se establece que los menores de edad de 16 años podrán decidir someterse a operaciones quirúrgicas de cambio de sexo también sin el placer de sus padres. A continuación vemos el artículo 44, versa sobre el derecho a la identidad sexual y de género. En él se establece que los niños adolescentes, es decir, todos los menores, podrán utilizar los vestuarios que decidan según se sientan hombres o mujeres. Es más, se velará para que los niños puedan vestirse, elegir su indumentaria y ser tratados según el género que dicen sentirse. ¡Qué totalitario! Que puedas elegir el baño que quieras
y la ropa que quieras. ¡Wow! ¡Qué totalitario! ¡Qué ley más totalitaria! ¡Madre mía! No me lo puedo creer. El régimen estalinista ha llegado a España de la mano de la ley LGTB. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que qué putos locos, tío. ¡Qué putos locos! Además, es increíble de... lo malo, lo terrible es que un niño de 16 años pueda elegir cómo vestirse, porque se siente así. Tendría que elegirlo su padre. Y tú, pero ¿qué tontería es esa? es decir, ¿cómo que si el niño se siente la cosa va a elegirlo el padre? ¿Con 16 años ya? Vamos, yo ni con 14 años elegía a mi padre la ropa que yo llevaba. Pero, por favor. Ya que estoy al descubierto, me he torcido. Ostras, es que la gente, hay paterfamilias eligiéndolo todo. No sé, es que digo, el pensamiento este franquista que tienen de siempre. Es que es increíble. Bueno, estoy leyendo ya algo sobre el racismo antiblancos y no me quiero porque me ¿sabes por qué no has leído nada? Porque es una chorrada el racismo antiblanco. Te lo explico rápido. ¿Vale? Porque puede haber algún comportamiento personal de una persona negra contra una persona blanca por el tema del racismo, que la persona negra sea racista con la persona blanca por todos los episodios de odio que han habido. Sí, claro, puede haberlo. ¿Tienen algún poder las personas negras para hacer racismo contra las personas blancas? Ninguno, prácticamente ninguno. Ninguno, porque no tienen centros de poder. Esa es la diferencia. Es decir, para que una opresión exista, tiene que haber un núcleo de poder. ¿Qué poder pueden tener colectivos pobres, sin recursos, generalmente que no ocupan capas altas de la sociedad? Ninguno. Y que es una cuestión también social y estructural. Claro. El concepto de estructuralidad en Occidente cuesta, ¿eh? No sé por qué. Cuesta, joder. Las terapias prohibidas, si bien la ley permite operaciones para cambiarse de sexo cuando uno quiera, no permiten, el artículo 7.3, que ningún homosexual se someta a las conocidas como terapias de conversión. Es decir, que si no se sienten felices con su orientación sexual, pueden acudir a un especialista a intentar cambiar dicha orientación. Yo, al tío que ha comparado la terapia de reafirmación de género con es que si no te sientes feliz con tu orientación sexual, puedes acudir a una pseudoterapia de estas, yo a este tío le he metido una denuncia. Me llamas totalitario todo lo que tú quieras, ¿eh? Pero eso que estás diciendo es una puta barbaridad. Una puta barbaridad. Es que ya hemos hablado de que las terapias de conversión, una, no son terapias. Es decir, generalmente es un tío con valores ultraconservadores diciéndote que Jesús te ama y que por eso vas a cambiar. Y dos, no funciona. Es decir, no hay ningún caso de que funcione. En cambio, algunos muchos sitios lo consideran una tortura. Porque la gente, es eso, como he explicado, pasa años torturada con estos métodos de odio de ti mismo. No, por eso no existen. O sea, por eso no deberían existir, mejor dicho. Son una puñetera barbaridad. En el artículo 94.4 también queda prohibido que si alguien siendo hombre se siente mujer y no está a gusto con ese sentimiento que tiene, tampoco puede tratarse para intentar aceptarse como hombre. Se fulmina la presunción de inocencia con esta ley, como venimos diciendo. ¿Pero qué dices de presunción de inocencia? ¿Pero por qué metes ahí ese concepto? No tiene nada que ver con la presunción de inocencia. Ya está, si haces estas terapias, como está demostrado que hacen daño a la persona y que la patologizan y que la convierten en víctimas de odio, pues vas a juicio y o tienes una sanción administrativa o lo que sea, ya está. ¿Qué dices de presunción de inocencia? Payasos. El artículo 74, en este sentido, es demoledor. Dice que se aprueba lo que se denomina la inversión de la carga de la prueba cuando alguien denuncia que otra persona, por supuesto delito de discriminación por razón de su orientación sexual, tendrá que ser la persona denunciada, ojo, la que demuestre que no ha existido tal discriminación, en vez de ser el denunciante el que aporte las pruebas ante un juzgado de que le han discriminado. Este punto se recoge en el artículo 91 de la ley. En un claro síntoma de totalitarismo, se retira a los jueces la capacidad sancionadora a los que supuestamente han cometido una infracción y esta recae en la Agencia Estatal contra la Discriminación. Aquí te reconozco que estos dos puntos en su momento levantaron ampollas. Porque es verdad que a nivel judicial puede tener problemas. Y a nivel administrativo puede tener problemas. Pero bueno, esto es más que una cuestión ideológica que tenga que ver con la homosexualidad o con lo que sea, tiene que ver con la forma y con el proceso de la ley en sí misma. Es decir, de la parte administrativa de la ley. Yo puedo entender que eso se pueda debatir. Pero no tiene nada que ver con todo lo demás. ¿Vale? Yo puedo entender que aquí puedes tener un debate. Es verdad que el tema de que no pase por una cuestión judicial y que se haga todo por la vía administrativa puede tener un problema. Hay un motivo por el cual se hace, igual que se hace en muchos casos, que es para agilizar y tal, y cuando se trata de cuestiones administrativas, pues bueno, si a mí me pillan haciendo A o B, te sancionan directamente y se acabó, no pasa nada. Y pasa mucho. Y el tema de la inversión de la carga de la prueba, también entiendo que es una cuestión que a nivel judicial, pues hay cierta división. Vale, bien.
De ahí a llamar que es una ley totalitaria, que no sé qué, que si nuestros niños, que si no sé qué, no sé cuántos. Pero es que luego, bueno, es que encima es falso. Es decir, la inversión de la carga de prueba, de primeras te hace falta porque si no, o sea, sin esa base, si tú insultas a otro por una cosa de odio, eso es indemostrable, está claro. Pero luego, lo de la inversión de la carga de prueba es solamente una fase más del proceso. Es decir, luego la policía ve lo de que la versión sea coherente, estable en el tiempo, la actuación del juez, etcétera. Y luego, además, estamos viendo. Además, el problema que estamos viendo es luego qué pasa cuando llegan a juez. Es decir, tenemos un vídeo, tenemos un montón de vídeos donde vemos algo que es claramente un motivo de odio, ¿no? Como por ejemplo, el vídeo de te voy a hacer heterosexual a hostias. Llega el juez y te dice, con vídeo grabado que vio toda España, que eso no tiene nada que ver con el odio. Que eso no tiene nada que ver con nada con el LGTBI. ¿Qué me está diciendo este hombre totalitario, ¿no? O con el caso de Samuel Lulz, de que lo mataron gritándole maricón, que ya habían discutido con él. Luego sus grupos comentaron que también era gay, que mató al maricón ese y tal, y no, que no quieren condenarlo por delito de odio. Es decir, ¿de qué fantasma estáis hablando? Bueno, cerramos este vídeo, sí. Pasamos al siguiente, que es nada, dura 2 minutos. Quieren quitarnos a los padres, que el Estado tenga la tutela de la educación de nuestros hijos, ¿no? Y me hace gracia que Podemos, estos que hablan del derecho a decidir, es que nos están quitando el derecho a decidir a los padres sobre qué educación queremos dar a nuestros niños. Nos quieren quitar el derecho a decidir sobre la educación a nuestros niños. Y eso no solo Podemos, el Partido Popular ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho en la Comunidad de Madrid en agosto del 2016. Entonces, yo creo que esto es una entrada brutal en nuestro ámbito más privado, ¿no? Y también una dictadura de una ideología que quiere imponernos una visión de la sexualidad en que nos vienen a decir, le vienen a decir a un niño, a un hijo mío de 8 años, que su identidad de género depende de lo que quiere ser y que un día puede ser hombre y un día puede ser mujer. Y esto no me lo estoy inventando, esto está en los juegos que tengo yo, los papeles, en que se hacen unos juegos de rol y se saca a los niños de clase para hacerles pequeñas, bueno... Hacer juegos de roles para intercambiar identidades es una herramienta de gamificación muy común. No pasa nada, es como el teatro, nadie se va a volver nada raro, no pasa nada, ¿vale? Tranquila, que tu hijo va a estar bien, no le va a pasar nada, ¿vale? Léete algún libro de pedagogía, Quizá que no va a pasar nada. Pues esos juegos durante todo el día, ¿no? En que toman papeles de hombre o de mujer según el profesor de turno, que es un profesor, por supuesto, que viene de estas asociaciones, por otra parte, que nadie está cuestionando, porque lo que tenemos que entender es que en la Constitución española y en la ley ya está contemplado que todos somos iguales, da igual nuestra orientación sexual. Claro. Entonces es una ley que no es necesaria. Lo que viene... Claro, como ya lo pone en la Constitución... Pues ya está, igual que está el derecho a la vivienda, pues todo el mundo tiene una vivienda. A ver, esta gente que se las da de saber tanto de leyes, la Constitución garantiza unos derechos, pero luego hacen falta leyes que articulen esos derechos. Y luego, otras leyes de rango menor, leyes orgánicas, etcétera, 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 etcétera. Es decir, no basta con que algo, más allá de que, por supuesto, el tema de que las discriminaciones son estructurales, que por mucho que lo pongan en un papel, e incluso por mucho que hayan leyes, hace falta muchísimo más para acabar con una discriminación, no simplemente ponerlo en un papel. Y aquí voy a dar algunos datos, ¿no? Sí, que aquí confunden todo el rato la igualdad formal, en plan de, no, la Constitución dice que todos somos iguales, con la igualdad real. Si el problema aquí es la igualdad real, si es que la Constitución da igual que... La Constitución pone que nadie debe ser discriminado por nada. Pero resulta que los que se llevan palizas cada año y ataques son personas LGTB, personas inmigrantes, que la violencia de género es evidente hacia las mujeres... Pues, claro, es que da igual lo que pongan un papel. La realidad es que la sociedad sigue teniendo tintes racistas, tintes homófobos y tal, y eso intenta arreglarse con legislaciones específicas que van a por el problema y que generalmente suelen ser muy poca cosa para intentar arreglar el problema que hay. Pero bueno. Exactamente. Nada, yo he cogido 3 articulitos para ejemplificar la desigualdad LGTB, bueno, para las personas LGTB que hay en España, ¿no? Este artículo del diario.es, la paradoja LGTBI en España, líder en avances sociales, pero escenario de crueles agresiones homófobas. ¿Qué hacen aquí? Pues bueno, que se han aprobado algunas leyes, etcétera, 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 favorables a las personas LGTB y tal, pero que por otro lado hay problemas de agresiones, de delitos de odio, de desigualdades, etcétera, ¿no? Te habla de que hay una batalla cultural y política marcada por la irrupción de la extrema derecha, evidentemente. Bueno, es un artículo bastante interesante, ¿vale? Aquí, pues bueno, la gente que se identifica como LGTBI, ¿vale? También un gráfico bastante interesante,
¿vale? Sale que España es el país que más apoya a sus familiares cuando salen del armario. Eso es verdad, pero que bueno, todavía hay un porcentaje, más allá del 82%, que no, ¿vale? También España tiene buenas cifras en el apoyo a familiares trans y no binarios, aunque es del 78%, tenemos un 20-22% que no, ¿vale? Hablan un poco de lo que comentábamos antes, ¿no? De que todavía hay mucha desigualdad, de que hay muchos problemas, y aunque los índices, algunos índices son buenos, evidentemente hay una paradoja. Y aquí se ve, por ejemplo, el tema del aumento de los delitos de odio, ¿vale? Que decir que aunque sí que es verdad que somos uno de los países más altos en cuanto a aceptación, por otro lado, hay discriminaciones que perduran y que incluso van aumentando, sobre todo las violentas, ¿vale? Aquí se habla un poco del crecimiento de los delitos de odio y también del crecimiento de los delitos de odio por motivo de orientación sexual e identidad de género, ¿vale? Que han ido creciendo, manteniéndose un poquito estables, pero han ido subiendo en los años, ¿vale? Esto es uno de los artículos. El otro, no sé si se verá bien aquí, España baja al puesto 11 en el ranking de derechos LGTBI de la ILGA Europa. La ILGA es la gran internacional de defensa de los derechos LGTBI en Europa, y hace todos los años pues un informe de, pues bueno, hace, mide más o menos bajo varios estándares la desigualdad en varios países de la Unión Europea. Normalmente Polonia es el que sale peor parado. España suele estar de los mejores, pero este año ya ha caído al puesto número 11, ¿vale? Ha bajado 4 puestos, y no es porque otros hayan mejorado, que puede ser, porque todos han empeorado en realidad, pero bueno, ¿vale? Se publica desde mayo de 2009, y España ha bajado 9 posiciones desde el año 2011, ¿vale? Os recomiendo que le echéis un ojo a este informe, bastante largo, ¿vale? Y por último, bueno, yo me he encontrado un artículo. Porque claro, hablar de la desigualdad en todos los ámbitos es too much, pero bueno, he cogido uno de los que más me interesan a mí, que es el ámbito material, ¿vale? Para que luego digan que el tema LGTB no es una cuestión material, es una cuestión identitaria. Pues bueno, para que se vea aquí que ser una persona LGTB también te lastra en el ámbito laboral, ¿no? Solo el 38% de las personas LGTB en España están fuera del armario en sus trabajos. Es decir, casi la mitad lo oculta en su puesto de trabajo, ¿vale? Entendemos, evidentemente, si acabas de llegar a tu trabajo, pues no tienes por qué hablar de ello, pero se habla de que lo ocultan de manera deliberada, es decir, que tienen la oportunidad de hablar de ello, de hablar de su pareja o de lo que sea, y no lo ocultan, ¿vale? Y bueno, habla de varias desigualdades que sufren en el ámbito laboral por ser LGTB, ¿vale? Es decir, de hecho, indica que el grado de apertura en este tema suele ser mayor fuera del trabajo. Evidentemente, cuando estás dentro de un eje de poder, estas cosas te penaliza, ¿vale? Por lo que respecta a los jóvenes, el 50% de las personas LGTB se encuentran completamente fuera del armario en su vida privada. Es decir, uno de cada dos no lo está, que es bastante, ¿vale? Sí. El 90% de las personas LGTB encuestadas afirmaron que las personas trans se encuentran en clara situación de desigualdad de oportunidades laborales. Pues bueno, hay un montón de datos aquí donde se ve claramente que esta desigualdad sigue patente. En resumen, queda igual que lo ponga en la Constitución Rocío Monasterio. Da igual. Esto es una realidad que no puedes negar. Y que si acabas con las leyes, que según tú son totalitarias, que intentan corregir esta desigualdad, se va a seguir ahondando en ella. Claro. Y de hecho, por ejemplo, el tema de la gente trans, ¿no? Es decir, se estima que el paro que tiene la gente trans está sobre el 80%. Es decir, las personas transexuales que están transicionando y tal. O sea, que es una auténtica locura, ¿no? De hecho, muchos países están intentando arreglar porque antes, de hecho, era un poco más alto, creo que llegó al 90% o al 85%. Una cosa súper loca, es que es la mayoría. Y de hecho, un montón de esta gente se dedica a la prostitución para poder pagarse el tema de la transición y tal. Una cosa súper loca, ¿no? Sí, sí. Es a quitarnos libertades, especialmente a los padres, lo que viene es a entrar en la parcela, para mí, más sagrada, que es la educación de los niños, de la educación de los niños. Es que es brutal. Es el Estado entrando a lo que ya le queda. Pero el Partido Popular también, ¿eh? No, lo están enfocando todo en Podemos, ya le están dando muchísimo bombo y de Podemos no espero nada. Pero es que esto lo ha hecho el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, la señora Cifuentes, ¿eh? Y, claro. Y nadie montó, nosotros, sí, en Vox, nos hemos opuesto frontalmente a esta ley y hemos denunciado el ataque a nuestra, a la libertad de todos, ¿no? Bueno, pasamos al último vídeo, que es de Alicia Rubio, también muy cortito, pero que es brutalísimo. Este vídeo es... Y ha habido cosas que me han resultado sorprendentes. La primera de ellas, desde luego, es el tema de la defensa de la concertada. El hecho, y me consta de primera mano, es que hay un montón de colegios de la concertada que están casi en quiebra técnica. Alicia Rubio, que recordemos que el gobierno de la Comunidad de Madrid no les paga un montón de miles de euros que se deben. Me consta de primera mano, porque estoy ahí, tramitando expediente. Entonces, la concertada, si realmente se defiende, tiene que recibir el dinero que merece.
El tema de la educación concertada en la Comunidad de Madrid, que según esta señora está en peligro. Bueno, esto no tiene nada que ver con el tema LGTB, bueno, indirectamente sí, pero bueno, para que veamos, ¿no? Madrid invierte hoy en educación pública un 18% menos que en 2009, pese a que su PIB ha subido un 16%. Y si nos vamos a lo que dedican a la pública y lo que dedican a la privada concertada, el sistema público ha ganado 90.000 alumnos en una década, pero ha perdido 81,7 millones de euros. La escuela concertada ha ganado 64.000 alumnos y ha ganado 149 millones de euros. Ya está. Caso cerrado. No me hace falta ni leer el resto de datos. ¿Vale? Madrid ha invertido sistemáticamente en los sistemas privados, tanto en la educación como en la sanidad, y ha ido descuidando lo público, de manera histórica. Ya está. La concertada no está en peligro. ¿Que pueda haber algún problema puntual de impago? Pues puede ser, por cuestiones administrativas. Pero no tiene nada que ver con que se esté descuidando la concertada, no te equivoques. Si es que es increíble denunciar esto en Madrid, donde casi creo que la mitad de la gente tiene ya un seguro privado. Hay un montón de gente en escuelas concertadas, financian cosas a la privada. Directamente financiar proyectos a la privada, creo que becas y tal, que es todo súper loco, en plan cargándose lo público totalmente. Y esta mujer diciendo que está mal la educación concertada en Madrid, no sé, un poco increíble. Merece, y el dinero que además ha aportado previamente. Entonces yo hago aquí un llamamiento al gobierno de la Comunidad de Madrid, porque es que el problema no es ya que se deban miles de millones, vamos, miles y miles de euros, ciento y pico mil euros a algunos centros que no tienen ni dinero efectivo para pagarlo. Creo que es que el problema es que además encima han congelado los fondos. Desde hace meses que no se les paga. Entonces, pues bueno, si defendemos la concertada, habrá que defender también que haya dinero para la concertada. Y que no haya tanto dinero para otras cosas ideológicas como puede ser el Día del Orgullo Gay, por ejemplo, que ahí nunca falta dinero. Ojo ahí, a ver, gente del chat. ¿Cómo se llama esta falacia? Venga, va, que lo sabéis. ¿Cómo se llama esta falacia? Esto es una falacia argumental. A ver si lo sabéis decir. Los 149 ahí no se está pagando la concertada, pero para el orgullo sí que hay. Hombre de paja, no. Hombre de paja sería que se hubiesen inventado un gasto inexistente. Falso dilema. Muy bien, por ahí han acertado. Falacia del fascista imbécil. No. Falacia del falso dilema. Es decir, tú puedes pagar perfectamente la concertada y perfectamente a lo del orgullo y perfectamente pagar otras cosas. Es decir, no hay que elegir entre una cosa y otra. Pero es que es ridículo esta comparación. Primero, el orgullo gay le cuesta al ayuntamiento... Ahí estamos. Le cuesta al Ayuntamiento de Madrid 3 millones de euros, ¿vale? Contra los 149 millones que ha ganado de más la concertada. Pero es que además, el orgullo genera un ingreso estimado de 200 millones de euros. Dependiendo del año, ¿eh? Quiero decir, ha habido años que ha llegado a 400 millones de euros. Ojo. ¿Vale? Gasto, siendo Madrid uno de los destinos más importantes. El gasto del turista medio es de un 30 y un 40% más. Esto te lo publica el Confidencial, ¿eh? Un diario poco sospechoso de ser progresivo. ¿Vale? Y aquí tengo otro artículo de Libre Mercado, que es parte de Libertad Digital, ¿vale? Que habla de un beneficio de 400 millones de euros. Ojo. ¿Vale? Que no es por tratar este tema en cuestiones económicas, pero es que claro, hasta aquí se están equivocando. Es decir, yo podría marcarme también una falacia y decir que gracias al orgullo gay se está financiando la escuela concertada de Madrid, ¿eh? Es verdad. Alicia Rubio, a que ya no mola tanto, ¿eh? Venga, hombre, por Dios, qué puta vergüenza. Es que... Hablando además del orgullo gay y de las leyes ideológicas, parece mentira. Las leyes ideológicas, pero ¿qué leyes no son ideológicas? Las leyes ideológicas, que lo tuyo no es ideología. Uf, me pone un negro. Las leyes ideológicas. Te lo dice una tía del yunque. ¿Eso qué? Ya que nos haya contado la señora Ayuso que esta ley se sacó para defender a los niños. Ojo, que está debatiendo contra Ayuso. ¿Cómo será Alicia Rubio para dejar a Ayuso desmoderada? Claro, te iba a decir, y yo digo, ¿es Ayuso? Sí, ojo, sí. Claro, si es que además es gracioso, ¿no? Por eso, que ese argumento este de siempre de nosotros, lo nuestro no es ideológico. Y dices, pero tú, quiero decir, del yunque, sociedad de guerreros de Cristo que intenta instaurar el reino de Dios en la tierra mediante la modificación de las leyes materiales. ¿Estás seguro que lo tuyo no es ideológico, Alicia Rubio? El del parche es pirata, ¿no? Que le falta un ojo al señor y se pone un parche. A mí, de ese señor, lo mejor que me parece que tiene es el parche, de hecho. ¿Verdad? Sí, sí, creo que hay más de uno, de hecho. No esa, sé, parte, esa parte a mí me parece perfecta, el resto es lo que no me gusta. Esta ley, desde el principio, tenía unas taras
tremendas, unas taras ideológicas tremendas, y tenía además un montón de cosas que vulneraban derechos fundamentales. La ley LGTB de la Comunidad de Madrid vulnera un montón de derechos fundamentales. Madre que te... Como es uno de los capítulos que se titula Inversión de la carga de la prueba ante un delito de homofobia. Aquí el tema niños se toca transversalmente y sobre todo en una cuestión tremenda que es ideologizar en las aulas. Esa ley es una auténtica vergüenza social. Esa ley, si en algún momento llegamos Vox a poder hacer algo, esa ley tiene que ser derogada porque vulnera un montón de derechos fundamentales. No solo eso, sino que si realmente se quiere defender a los niños, no hay que defender a los niños homosexuales, si es que existe semejante cosa, o a los niños trans, hay que defender a todos los niños. Esa ley no es una ley que tratará de defender a los niños. Le da un montón de privilegios a unos colectivos, invierte un montón de dinero público en esos colectivos y crea redes clientelares de la misma manera que se han creado redes clientelares feministas. Y eso es uno de los grandes... No vamos a hablar de las redes clientelares vuestras, que son muchísimo más grandes y muchísimo peores. Ya lo hemos comentado antes. También hemos comentado antes ya el tema de lo de la carga de la prueba, ya lo ha comentado mi compañero. Los niños homosexuales, si es que existe tal cosa. Pues mira, este niño existía, pero se suicidó, ¿vale, Alicia? Este niño gay existía, pero ya no existe, ¿vale? Porque decidió suicidarse, ¿vale? Vale, ya está, no voy a añadir nada. Y así casi todos los niños, es decir, que tienen su orientación sexual muy clara muy pronto. Plan 9, 10, 11 y 12 años. Y la gentuza como tú lo que hace es perseguir a esta gente y que haya odio. Y luego, como dice en el chat, no habla del dinero. ¿De qué puñetero dinero? Si generalmente la mayoría de organismos que luego velan por esto lo que no tienen es dinero. No tienen nada, no tienen ni siquiera una partida. Es decir, que es un organismo al que luego no dotas. Y luego cuando esta gente muy graciosa cuando dice, no, es que se han dado 600.000 euros. Dices, 600.000 euros de un presupuesto a lo mejor de 20.000 millones de euros de la Comunidad de Madrid. 600.000 euros para controlar toda la homofobia en toda la Comunidad de Madrid. Que con eso no haces nada. Porque a macro gasto, a gasto en toda una comunidad autónoma, con eso dinero no haces nada. Y aquí no, los grandes... El problema aquí son las subvenciones a las empresas, a la Iglesia, que eso nunca hablarán, de los 13.000 millones estos que sea la Iglesia Católica. Es que encima, o sus chiringuitos luego. Es que encima las leyes no contemplan nunca partida. No, nunca. Pero bueno, vamos a ver qué tiene de horrible. Vamos a ver por encima la ley LGTBI de la Comunidad de Madrid. A ver qué derechos, qué terribles derechos fundamentales vulnera. Que a lo mejor me lo he perdido. Me salto el preámbulo, bla, 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 bla. El objeto de la ley, evidentemente. Establece unas definiciones previas, que es LGTBI, que es LGTBI-fobia, que es discriminación, que es acoso, que es victimización. Todos estos son conceptos científicos, ¿eh? O en su mayoría, alguno habrá jurídico. Persona intersexual, identidad sexual o de género. Vale. Principios. El reconocimiento del derecho al disfrute de los derechos humanos. Todas las personas, con independencia de su orientación sexual, expresión o identidad de género, tienen derecho al pleno disfrute. Igualdad y no discriminación, reconocimiento de la personalidad, prevención, medidas de prevención para conductas homófobas, lesbófobas, bífobas o transfobas, integridad física y seguridad personal, protección frente a represalias, privacidad, garantía de tratamiento adecuado en materia de salud, efectividad de los derechos humanos, derecho a recursos y resarcimientos efectivos, es decir, se garantizará que las personas LGTBI la reparación de sus derechos violados por motivo de orientación sexual. Bueno, yo de momento no veo ninguna vulneración de los derechos. Tutela institucional. La Comunidad de Madrid y las entidades locales pues se implicarán en todo esto, harán acciones formativas y divulgativas, es decir, campañas de concienciación, programas de formación, es decir, para que esta ley se aplique, a las entidades encargadas de que la apliquen se les asesorará cómo hacerlo. Esto se hace con prácticamente todas las leyes que tienen que ver con ciertas cuestiones, ¿no? La promoción, la campaña, la formación. Por ejemplo, con la ley de la administración electrónica se hace igual para entrenar a los funcionarios. No es nada raro. ¿Vale? Se crea un consejo LGTBI que velará por el cumplimiento de la ley. Bueno, pues vale. Igualdad de trato. Toda persona tiene derecho a ser tratada conforme a su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, tanto del ámbito público como privado. El sistema público sanitario de la Comunidad de Madrid no se usará en terapias aversivas o de cualquier otro procedimiento que suponga un intento de conversión, anulación o supresión de la orientación sexual o de la identidad de género autopercibida. Ninguna persona podrá ser requerida en ningún momento de la vida someterse a pruebas o exámenes para determinar su orientación sexual. Vale, aquí tampoco hemos visto nada raro. Artículo 8. No discriminación por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género. Artículo 9. Apoyo y protección a personas LGTBI en situación de vulnerabilidad o exclusión social, es decir, por temas de pobreza, ¿vale? Apoyo y protección a personas LGTBI y su entorno familiar para prestar a la información, orientación y asesoramiento, sensibilización a las familias, para saber cómo
abordar o tratar estos temas. Que de esto, de hecho, se encarga, no se encarga el gobierno, porque de esto en general. Ahora no sé. Antes daban algunas subvenciones a tres organizaciones. Creo que el total de las subvenciones para hacer todo esto para toda la Comunidad de Madrid, creo que el total estaba en menos de 300.000 euros. Que a nivel macro, como decimos, es nada. Pues bueno, gracias a Vox y tal, esto se quitó y lo llevaría ahora la dirección, que no sé qué recursos habrá tenido, posiblemente ningún recurso. Para hacer esto, organizaciones llevan 20 años haciendo cosas LGTB, ¿no? Y aquí, como comentan, ¿pero cuánto ha sido el yunque? Pues mira, el yunque, o sea, hazte oír, se gasta aproximadamente cada año, desde 2008, casi 2 millones de euros anuales en hacer actividades, en hacer publicidad. ¿Ese puñetero dinero de dónde sale? Pues mira, gracias a las donaciones y a las subvenciones que están desde ayuntamientos del PP, conservadores, y gracias a la exención fiscal que les dio el gobierno del PP, con el que puedes desgravarte la donación. Gracias a eso han recogido una locura de dinero, millones de euros. Y eso, mira, eso no lo comentan. El chiringuito que tienen han montado ultracatólico, que han montado una organización internacional gracias a ese dinero, eso no lo comentan. ¿Sabes tú qué cosas? Artículo 12, medios de comunicación. Todos los medios de titularidad pública no podrán, pues eso, hacer estereotipos, tener en cuenta la diversidad sexual y todo esto. Está bien, ¿no? Ya que eres de titularidad pública y recibes dinero público, por lo menos no seas homófobo, ¿no? Está bien. Orden público y privación de libertad. Pues que la policía sepa tratar los delitos de odio, sepa lo que son, tengan formación para poder tratar todos estos temas. Que estos puntos luego no suelen hacerse. Estos puntos no suelen dotarse económicamente. Esto luego no se hace. Medidas de asistencia, ¿no? Para en casos de violencia homófoba, tengas una asistencia psicológica, jurídica, apropiada para tu caso. También se fomentará que las contrataciones a empresas privadas, si demuestra que son respetuosos con los derechos LGTB, pues tengan un plus. Igual que se hace a nivel ecológico, a nivel de igualdad de género, ¿vale? La administración procurará formación y sensibilización. Se harán informes y evaluaciones y estadísticas sobre delitos de odio, sobre el impacto de la homofobia en la población. En fin, yo no veo aquí qué derechos fundamentales se están vulnerando. Es que de verdad que a mí se me escapa dónde está la rayadura, la volada moral que le ven a todo esto. Proteger la diversidad familiar, es decir, que cada uno pueda elegir lo que quiera. Estudiar la violencia en el ámbito familiar para proteger a los menores o proteger a las personas que son discriminadas. Es que combatir el acoso y favorecer la visibilidad de la discriminación. O sea, es que además que luego todo esto es papel mojado. Estos son chorraditas todo. Protección del derecho a la salud física, mental. O sea, todo va orientado a la protección, a la formación, a la sensibilización y a que la gente no lo pase mal. O sea, aquí es tan terrible. ¿Qué derechos? Es que no entiendo qué derechos fundamentales se están... Aquí, bueno, aquí sí que, bueno, venga, va, promoción de la diversidad, ¿no? Que se harán campañas, certámenes culturales, cuestiones para hablar sobre diversidad sexual. Vale, a lo mejor eso no tiene que ver con proteger derechos, sino con promoción, una promoción ideológica. Venga, te lo voy a medio comprar. ¿Pero qué derechos fundamentales vulnera eso? Ofrecer una alternativa o enseñar que hay más opciones, enseñar que hay más alternativas. Y además todo partiendo de la base de que hasta hace 20 años la única realidad que se mostraba era la heterosexualidad. Claro. Es decir, todo lo demás no existía. Es decir, aquí no es que estemos hablando de dos realidades que parten desde la igualdad, que aquí es una cosa que se callan mucho, ¿no? No son dos realidades que están iguales y claro, si promocionas una es que estás potenciando, no, hombre. Que el mundo es heterosexual entero, todas las campañas de publicidad son heterosexuales, toda la promoción ha sido heterosexual y se intenta que se muestre un poco otra realidad que si no, no existe. O sea, exactamente. Todo... Vale. Pues bueno, hasta aquí el desmontando a la ultraderecha, ¿vale? Ya hemos visto que el argumentario que utiliza la extrema derecha con los temas LGTB sigue los mismos patrones de siempre. Falacias, mentiras, victimización, señalamiento y todo trufado de ultraconservadurismo y además religioso y de la peor clase para leyes que además tampoco son la gran cosa. O sea, acusaciones de totalitarismo, de vulneración de derechos humanos, de que vas a adoctrinar a los niños y luego lees la ley y dices, pero si no pone nada de eso, no pone nada de eso, no genera un gasto. Que si de chiringuitos, que si no sé qué, pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás que además, diciendo? Es que no te... totalitarismo, hay que recordar que totalitarismo han habido muy pocas cosas en esta vida, principalmente el estalinismo y el fascismo, ya está, que han sido considerados regímenes totalitarios, el resto suele ser autoritario, y ni eso, esto es totalitario, o sea, y siempre se callan que los únicos que están acusados de autoritarios son siempre sus aliados, es decir, Viktor Orbán, que tiene el estado de derecho suspendido, Polonia, que lo tenía suspendido hasta hace nada, que ahora por la guerra gracias a eso lo han quitado, pero porque son estados autoritarios.
como ellos son. Y por eso esta gente, además, es muy gracioso que todos estos argumentos, al fin y al cabo, es para justificar sus posturas. Sus posturas que están basados en principios religiosos y en principios puramente ideológicos. Y intentan decir que no, que es al revés. Que ellos, que están basados en principios católicos, yo lo que les preocupa realmente es que el resto están usando ideología y el dinero. Mentira. Si de hecho, por ejemplo, lo estamos viendo, que de eso poco hemos hablado, ¿no? El tema de esta gente nunca ha rechazado privilegios económicos, nunca ha rechazado el sueldo, como sí que hizo Podemos, nunca ha rechazado beneficios, por ejemplo, la tarjeta taxi o tablets, que eso lo ha hecho hasta Ciudadanos. Hasta Ciudadanos ha renunciado, por ejemplo, a lo del coche y tal. Esta gente no ha renunciado a nada de eso y ahora estamos viendo en Castilla y León cómo han disparado el gasto en altos cargos, ¿no? Que esta gente, el tema de la pasta les da igual. Ellos vienen aquí a establecer su supremacía ideológica y ya está, que no tiene ningún misterio. Pues eso, yo creo que ha sido un programa bastante completo, ¿no? Hablando de todo el tema LGTB, del argumentario de la extrema derecha y de que efectivamente Vox es un peligro para los derechos humanos y evidentemente para los derechos LGTB. Y nada, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna aportación antes de irnos a tomar por el culo, podéis dejarlo por el chat. La verdad es que, bueno, somos 60 y no sé cuántas personas, no sé cuántas somos ahora mismo. Aquí a la una, siempre se nos hace. A la una. Al final siempre se nos hace súper tarde, yo no sé cómo lo hacemos. 65 personas, muy bien. Artani, hola, saludando desde las sombras. Yo saludo desde las sombras. Sí, no, y luego yo creo que ha sido bastante interesante, ¿no? Y sobre todo tener claro qué supone la llegada de Vox, ¿no? Porque lo que van a intentar, primero, esta gente lo tiene muy claro. Primero es intentar convertir a las personas LGTB en ciudadanos de segunda. Ir poco a poco eliminando cualquier ley que los proteja, cualquier ley que pueda ayudarles. Esas leyes se irán abajo, eso es lo primero. Pero luego ya empieza lo siguiente. Lo siguiente es desvalorizarte para conseguir llevarte al camino de convertirte en un enemigo del Estado, que es lo que están haciendo en países como Hungría, ¿vale? Y después de eso, o sea, si llegamos al punto de que una masa social te persigue como enemigos del Estado, que es una cosa por la que están luchando en algunos países, ya sabéis que viene después de eso. Los enemigos del Estado siempre han acabado lamentablemente igual de mal. Entonces, el objetivo final es la persecución. Eso hay que tenerlo clarísimo, porque en otros países ya lo estamos viendo. Exactamente. Pues bueno, yo creo que nos vamos a ir, ¿no? Sí, yo creo que... Yo creo que si no hay así ninguna pregunta, ya es casi la una. Sí, enemigo del Estado serán todo lo que se ponga a ellos. Pero ya os digo que la lista para cómo convertir a un colectivo desde aceptado o particularmente aceptado a eliminarlo, porque es su objetivo, o sea, eliminarlo de la sociedad. Eso sería un buen artículo. Sí, lo estoy. Tengo la idea de cómo convertir, manual para convertir a un colectivo en oprimido. Algo así, vale. O sea que el programa de hoy me ha puesto en especial de mala leche. Bueno, es nuestro trabajo. ¿Sabes? Es que revelar es un tema complicado. Realidades. Es que a mí me da rabia porque yo puedo entender muchos ataques de la extrema derecha a ciertos colectivos. Puedo entender que hay ciertos prejuicios o ciertas cuestiones que pueden tener un 1% de base real. Yo puedo entender que te sientas amenazado por un inmigrante, que es una persona que viene de fuera, con otras creencias, que viene a tu, que lo sientes como un extraño. Yo puedo entender el ataque al rival político. Hay cosas que yo entiendo, yo intento entenderlo todo, que no compartir. Hay cosas que entiendo más que otras. Pero a mí el tema de la orientación sexual es algo que es que no lo entiendo. No te amenaza. No te supone nada. Son personas de normales y corrientes en todos los aspectos. Con tu misma cultura, con tus mismas creencias. De todas las clases sociales. Que no tienen ningún perfil diferente. O sea, es. Para mí es igual de estúpido que discriminar a alguien porque le guste una película, o le guste un color, o le guste. Es una preferencia personal. O sea, es que es una cosa que de verdad, a mí. Esa. Joder, que el colectivo LGTB ha sido más odiado que la inmigración. Que culturas étnicas, o sea, la cantidad de odio que ha recibido a lo largo de la historia es impresionante. Simplemente porque te gusta una cosa que no es la norma. O sea, es la expresión del ataque a la diferencia más brutal que yo he visto en mucho tiempo. Habrá más casos y demás cosas, pero a mí es una cosa que me ha llamado la atención muchísimo. Que es como, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es la fundamentación? Y la fundamentación es normalmente histórica, social, contextual y religiosa. No tiene más, no tiene ninguna otra explicación. Porque además actualmente la tiene todavía menos todavía. Porque esas creencias ya han desaparecido, ya no existen. O sea, es todo residual. A ver, yo puedo entender que si de repente viene un millón de refugiados a tu país, te asustes, hay cosas que las entiendo más. Pero esto... Esto, además, un ataque tan vehemente, porque no dices, no, es que es algo como que lo tienen secundario. No, no, no. Es su puta prioridad. Es de lo primero que quieren derogar
a lo primero que quieren atacar. Una de verdad que dices, pero no sé, de verdad. Una cosa que yo de verdad que no. Que luego se traduce en muerte, se traduce en historias. Y bueno, es el mes de hablar de esto, aunque se debería de hablar más. Y seguiremos hablando y haciendo artículos. Tenemos artículos, creo que muy buenos, en el descubierto, hablando de todos estos temas y analizando estos, aparte de hilos en Twitter y tal, por si queréis echarle, por si queréis echar un ojo. Y efectivamente. Pues esto. Nada, yo creo que no puedes haber acabado mejor. La verdad es que lo, Adrián, lo has explicado perfectamente. Espero que os haya gustado a todos el programa de hoy. Seguiremos hablando del tema, como dice Adrián. Para acabar, pues bueno, es lo único. Os recuerdo que podéis seguirnos al descubierto.org, que si nos seguís, en especial en YouTube, que estamos empezando ahora, pues bueno, es muy importante, ¿no? Y por supuesto, si podéis ayudarnos económicamente, pues genial, para hacer esta labor tan ingrata, ¿no? Y sobre todo tan perseguida, por así decirlo, no, pero tan poco vistosa, ¿no? Que desde luego ningún medio quiere hacer o tal, de estar descubriendo, ¿no? Todo lo que hace la extrema derecha y pues, mostrando sus contradicciones. Sin más, os deseo una buena noche a todos. Mic, mucho ánimo con lo que tienes. Y nada, aquí estaremos el próximo miércoles a las 9:30 y esperamos veros a todos y a todas. Un saludo y buenas noches. Muy buenas noches.